las buenas noches para la narración al compañero Santana Martínez. Muchas gracias, Kevin Cabral. Buenas noches para todos. Estamos listos con la gracia, la bendición de Dios y el favor de ustedes. En el terreno del Estadio Cibao, Santiago de los Caballeros, República Dominicana, el nido de las Águilas Cibaeñas. Viene a esta su primera presentación en esta serie final contra los Gigantes del Cibao. Su primer picheo, aquí viene Siri, le tira y saca fly corto. Ya le está esperando el torpedero. Sosa la quiere para el primer out. La fría es ligera, el momento es golden. Batazo de línea para el centerfield, la bola pica. Rápidamente está en primera después de un out Ronald Guzmán con el primer hit del juego. Torpedero Sosa, el segunda base. Juegan para doble matanza Jonathan Villar, que está en la intermedia. Batazo que pasa al pitcher, la bola se va de hit al central. Y tempranito los Gigantes tienen una amenaza montada contra Joaner Negrín. 0 y 2 para Francisco, hay un out. Lo bailó con swing, se la tiró arriba ahora y con tres lanzamientos se va Juan Francisco, hay dos out. Comenzando el partido número 4 de esta final inédita, Gigantes del Cibao, Águilas Cibaeñas, segundo partido aquí en Santiago. La serie 2-1 a favor de los Gigantes. Lanzamiento, línea que atrapa, dando un saltito en tercera, el antesalista Johan Camargo termina la entrada. Conteo 2 y 2 para Jonathan Villar. Viene con su oferta. Batazo a la derecha, el primera base, recoge bien Guzmán. Al pitcher out por la vía 31, primero de la entrada. Su mejor temporada con las Águilas y en la liga fue la temporada 2017-2018, indiscutiblemente. Sin dudas. Fue pitcher del año. La brasa entre tercera y short de hit. Y así mismo está ese bate de Lagares como una brasa. Es un lanzador inmune a la presión de partidos como este. Patazo a la izquierda de segunda base, se gira, shot out a primera, happy hour, 2-1, combinación 4-6-3, se fue la entrada. De ese lanzamiento para pasar a Gutiérrez, tres ponches para Joaner Negrín. Al primer lanzamiento, batazo largo, largo, largo por el right field de Juan Francisco. ¡Qué golpe! Al primer lanzamiento de Negrín, pone adelante a los Gigantes, una carrera por cero. Bueno, Juan Francisco, que siempre está a ley de un swing para cambiar un partido con el poder que tiene, conecta su segundo jonrón de la serie y octavo de por vida en series finales, acercándose al récord de 9. De Mendy López. Ustedes vieron el lanzamiento en curva que no rompió de Joaner Negrín. Colgó ese lanzamiento y el resultado es el cuadrangular que pone delante a los Gigantes. Y el jonrón que conectó de San Francisco no fue curva, pero fue una recta a esa altura, sí, de Michael Tomlin. El cuadrangular que pegó Francisco en el Julián Javier el miércoles fue su número 30 de por vida en postemporada, 23 en semifinales. 7 en finales. Batazo profundo por el left field, atrás la bola. ¡Qué golpe de línea! Jonrón soberbio. Y repiten la historia del juego anterior. Juan Francisco y Peter O'Brien, 2-0, ganan los Gigantes. Miren, O'Brien comenzó el partido bateando 125, pero ha ayudado a los Gigantes en todos los juegos de la serie. Fly de sacrificio en el primero remolcó una, fly de sacrificio en el segundo remolcó una, además de una jugada excepcional que hizo. Luego conectó cuadrangular el miércoles y aquí el jonrón de línea combinándose con Francisco. El miércoles fueron back to back, ahora con un bateador de por medio y los Gigantes pican delante aquí 2-0 el partido en el cuarto.
2 y 1 el conteo para Ureña, falló por la 43 en la segunda entrada. 2 por 0 ahora ganando los Gigantes. Fly por la izquierda, va atrás rápidamente el left field, la bola atrás, sigue caminando la pelota, choca de aire con la pared. Va por segunda y se detiene allí con largo doble el bateador Ureña, su primer hit del juego. Una bola, un strike, dos outs. Tomando terreno en segunda está Richard Ureña. Conecta línea de hit al left. Va a anotar desde segunda Ureña, pierde la pelota ligeramente, es la número 3 para los Gigantes. Sillo hizo su trabajo en la entrada anterior, importante para Félix Fermín conservarlo para mañana, como uno de los relevistas situacionales claves del equipo, y por eso viene Chris Matt, normalmente abridor, en rol de relevista largo. Humanos Seguros presenta a los tres bateadores de la entrada. José Sirí, Ronald Guzmán y Kelvin Gutiérrez Santana. Bueno, el primer lanzamiento, ¡qué golpe! Otro jonrón soberbio de línea. La saca José Sirí al primer lanzamiento de Nabil Crismat. 4 por 0, arriba los Gigantes. Bueno, le estaba como esperando el lanzamiento en curva, Sirí, a Nabil Crismat. Y la saca por el jardín izquierdo para poner este partido 4 a 0 a favor de los Gigantes. Y han sido tres cuadrangulares verdaderamente bestiales. Juan Francisco, Peter O'Brien y ahora Sirí. Y ya hay tres jugadores en esta serie con dos jonrones: Francisco Peña, Juan Francisco y Peter O'Brien. Conecta batazo de línea entre el center field, la bola pica, va contra la cerca, va a ser extra base. Se detiene en segunda con largo doble. Cuenta grande 3 y 2 para Peter O'Brien. Ha estado trabajándolo con mucho cuidado el derecho José Cuás. Detrás Richard Ureña. De nuevo el derecho Cuás. Viene con su oferta. Conecta batazo de fly para right field. Ya la está esperando Melky. Se prepara el pisa y corre. El disparo viene a la goma y anota la número 5 desde tercera, Ronald Guzmán. Expulsaron a alguien de la banca, sí, de las Águilas. Alguien gritó algo ahí, fue expulsado por Juan Manuel Rodríguez, el árbitro de primera base. Ahí se une a la conversación Félix Tejeda. Sigue con un out. Bateará ahora Rangel Ravelo. Y uno el conteo para Jonathan Villar. Detrás Lagares, parte baja del noveno inning. Strike el segundo, 2-2. Profundo los tres jardineros, sobre todo el central y el derecho. Para Villar bateando a la zurda. Lo bailó con swing, se la retorció ahora, primer out. Otra vez el derecho Jumbo Díaz. Conecta elevado, que está buscando hacia su derecha el guardabosque central José Sirí. Segundo out de la entrada. Dos bolas sin strike para Melky. Batazo a la derecha del primera base. ¿Quién más? Guzmán a primera, entra el pitcher, vía 31, terminó el partido. Ganaron los Gigantes. Victoria para los Gigantes, 5 carreras por 0, 5 por 0. Frente a las Águilas, se llevan el cuarto partido de esta final. Suscríbete al canal.